llegas tarde, pero eso no es una sorpresa. Siempre haces esperar a la gente. Lo importante es que ya podemos empezar con este vídeo. ¡Oh, oh, joder, Batman! ¡Feliz Navidad! ¿Qué haces por aquí? ¿Pero qué son esas pintas que me llevas? Sí, Navidad fue hace 3 días, pero oye, teniendo este traje tan chulo y estando en estas fechas, había que aprovecharlo. Bueno, ¿qué tal la familia? Mejor no contestes. ¿Qué te trae por aquí? ¿Pero qué preguntas haces? ¿Qué voy a hacer aquí? Vengo por la retrospectiva. Pero si todavía no he publicado el vídeo, ¿cómo te has enterado de que lo estaba haciendo? Porque soy Batman, coño, me entero de estas cosas. Ya era hora de que continuaras con... ¿A qué viene esa cara? Batman, verás, serás el mejor detective del mundo y todo lo que quieras, pero lo de mirar el calendario no lo llevas bien. ¿Has visto la fecha de hoy? ¿Eh? ¡Hoy es 28 de diciembre! ¡Feliz Día de los Inocentes! Eso quiere decir que... ¡Que es todo una broma! No hay parte 2 de la retrospectiva de Batman. Ay, no puedo creer que hayas picado con eso. Batman, dime algo, que me estoy asustando. Joder, con el paseo que me he dado hasta aquí y ahora vas y me dices que todo es una broma. Ya verás cuando te toque hacer el vídeo de verdad. Ya me pedirás que venga, ya me lo pedirás. Oye, que no te pedí que vinieras. ¿Cómo iba a pensar que te fueras a enterar y a pasarte por aquí? No te pongas así. ¿Quieres un mazapán para el camino de vuelta? ¡Gilipollas! Vaya, me da la impresión de que se ha molestado un poco con la inocentada. Bueno, como le comentaba al murciélago de Gotham, hoy es el Día de los Inocentes. No hay segunda parte de la retrospectiva de Batman todavía. Lo siento, no he podido resistir la tentación de haceros una pequeña inocentada con este tema. Pero bueno, ya que habéis tenido el detalle de reproducir el vídeo y para que no me apedreéis demasiado, voy a contaros algunos planes que tengo para el 2017. Para empezar, con el estreno de Logan, en marzo quiero recuperar la crítica de Lobezno Inmortal y de X-Men Primera Generación. Además de sacar la crítica de X-Men Apocalipsis, que se me quedó en el tintero de este año. Otra cosa que también se quedó por ahí en el limbo es en la crítica de Doctor Extraño, que tendrá bastantes oportunidades de salir en el próximo año con todos los estrenos de Marvel que están previstos. También coincidiendo con el estreno de Spider-Man Homecoming, querría recuperar la retrospectiva de Spider-Man, la crítica de Amazing Spider-Man y puede que algún otro extra si es posible. Y ya que hay varios de vosotros que quieren más vídeos sobre las películas de DC, con el estreno de Wonder Woman el próximo verano, quiero ponerme al día de las críticas que tengo pendientes del universo extendido de DC. Hombre de Acero, Batman v Superman y Escuadrón Suicida. Que luego la gente dice por ahí que odio a DC. Respecto a la retrospectiva de Batman, antes o después continuará. De momento tengo este nuevo año un compromiso con otra retrospectiva, la de Mass Effect. En 2017 se estrena Mass Effect Andrómeda, por lo que sería apropiado acabar lo que había empezado, además de subir de nuevo la primera parte, pero esta vez bien hecha. Con la primera parte tuve problemas para capturar vídeos de las partidas y tuve que coger las imágenes de otros vídeos. Ahora que tengo una capturadora en condiciones, puedo meter vídeos de mis propias partidas. ¡Ay, mira qué majo ha quedado mi marmota Shepard! Estos y otros muchos vídeos son los propósitos del nuevo año, que espero ir cumpliendo. Os dejo por hoy, que voy a ver si antes de que acabe el año puedo terminar la crítica de Rogue One. Por si acaso no nos vemos de nuevo hasta 2017, desearos feliz año nuevo a todos y daros las gracias por vuestro apoyo. ¡Feliz Día de los Inocentes!